loco me responde. Seguro estoy, pues vivo entre tus brazos. Cuando te invoco me responde. Seguro estoy, pues vivo entre tus brazos, pues tu Señor me haces vivir. ¿Y quién podrá separarme de tu amor? Ni la muerte, ni la vida, ni el dolor. ¿Y quién podrá separarme de tu amor? Ni la muerte, ni la vida, ni el dolor. Mi refugio y mi baluarte, mi esperanza fiel, mi seguridad. Tu brazo fuerte me sostiene, yo no temeré. Tú a mi lado estás, mi refugio y mi baluarte, mi esperanza fiel, mi seguridad. Tu brazo fuerte me sostiene, yo no temeré. Tú a mi lado estás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, permanezca siempre con todos ustedes. Amigos de Televid, qué alegría podernos encontrar en este día sábado para celebrar la Eucaristía con todos ustedes, especialmente con las personas que están más enfermitas y que no pueden ir a la iglesia, al templo. Hoy estamos celebrando en la iglesia la fiesta de San Andrés Apóstol. Encomendamos a todas las personas que llevan este nombre y oramos por las necesidades de toda la Iglesia Universal. Y vamos a iniciar como siempre lo hacemos, reconociéndole al Señor que somos pecadores. Cada uno en un momento de silencio se reconcilia delante de Dios. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, Cristo, Cristo, ten piedad. Cantemos juntos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad. Con alegría, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos.
Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te suplicamos humildemente, Señor, que el apóstol San Andrés, evangelizador y guía de tu iglesia, sea nuestro perpetuo intercesor ante ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con mucha atención la poderosa palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en Él quedará defraudado. Porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura: qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oído al Evangelio, como dice Isaías: Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Cristo vive en mí, aleluya, Cristo vive en mí. Qué maravilla es que Cristo viva en mí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Señor. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea,
vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando delante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Queridos amigos de Televid, un saludo muy especial acá, como siempre, todos los sábados, desde la Arquidiócesis de Manizales. Vamos hoy a hablar de esta poderosa palabra que el Señor nos ha regalado hoy en la fiesta de San Andrés, ya para comenzar mañana, domingo, el mes de diciembre, el mes del Adviento y de la Navidad. Y comencemos con esa primera lectura, que es una lectura tremendamente revolucionaria. Ustedes no saben lo escandaloso que fue para el pueblo judío que Jesús fuera llamado Señor. Todos los que estuvieron en misa la semana pasada en la fiesta de Cristo Rey, concluyendo el tiempo ordinario y el año litúrgico, saben que se proclama que Cristo es Rey y que Cristo es Señor. Fue constituido Señor y Mesías, diría la palabra de Dios. Para el pueblo judío era importantísimo que Dios conservara su dignidad, su nombre santo y excelso. Seguramente lo han escuchado muchas veces, pero necesito recordarlo. El nombre de Dios, Yahvé, era tan santo, tan excelso, tan puro, tan inmaculado, que era el nombre impronunciable de Dios. Los judíos, cuando miraban los textos del Antiguo Testamento y encontraban esas cuatro letras, lo llaman el tetragrama sagrado, esas cuatro letras, ellos no pronunciaban las letras. Ellos hacían o inclinación, y con el tiempo empezaron a encontrar adjetivos de Dios: Yireh, Adonai, el Sadai, pero Yahvé no, porque Yahvé es tan santo, tan grande, tan poderoso, que no se puede pronunciar. Y la iglesia primitiva empieza a llamar a Jesús como el Señor, la palabra Kyrios. Y aquí es donde viene lo revolucionario, y es que Dios deja de ser un Dios eterno, excelso, lejano, ajeno, y es un Dios que se ha intrometido con los hombres. Ha venido a hacer intromisión en la humanidad. Ya no es un Dios distante, sino un Dios que camina con las personas. Y esto va a traer unas complicaciones en la vida de los judíos. Porque mientras Dios está ajeno, mientras Dios está distante, mientras Dios está en los cielos, mientras Dios no se mete con las personas, pues yo puedo seguir explotando, yo puedo seguir discriminando, yo me puedo seguir comportando, pues porque Dios está en el cielo, yo estoy en la tierra, yo hago lo que me da la gana. Cuando Jesús es constituido Señor y nombrado Señor, Kyrios, como un rey, es un Dios que está acá, y por lo tanto es un Dios que verdaderamente me cuida. Digámoslo entre comillas, vigila mi comportamiento y hace cosas grandísimas. Si ustedes escuchan hoy el Evangelio, dice: ya no hay diferencia entre judío y griego. El judaísmo, ustedes lo saben lo que era. El judaísmo es la religión del pueblo de Dios, y como pueblo de Dios somos los elegidos, somos los especiales, somos los lindos de Dios. Dios nos ha mirado, somos la niña de los ojos de Dios. Nosotros somos los buenos, los santos, los puros. Los griegos, es decir, los gentiles, los paganos, los que no viven en tierra santa, son aquellos que Dios aborrece y detesta. Y cuando Jesús dice que no hay diferencia entre libre y esclavo, entre griego y judío, está creando la nueva alternativa, la iglesia
católica. La palabra católico en griego significa universal, universal. Jesús está proponiendo universalismo religioso. En un mundo donde hay sectas o somos sectarios, en un mundo donde hay grupos de poder, en un mundo donde hay jerarquías, el evangelio incomoda y el evangelio nos descubre nuestras insensateces. Ustedes dirán, ¿para dónde va el Padre? Voy para aplicarlo a dos temitas, un temita de la Iglesia Católica y un temita de lo que nos concierne a través del paro nacional. Mis amores, mucho cuidado con las divisiones adintra, es decir, adentro de la Iglesia Católica. Si tú perteneces a una comunidad, si tú perteneces a un movimiento, si tú perteneces a una espiritualidad, qué maravilla que Dios te haya llamado. Yo me he encontrado con personas de distintas espiritualidades a lo largo de la vida. He tenido la oportunidad de caminar con carismáticos. El Señor me ha regalado la oportunidad de conocer y pertenecer por un tiempo a la comunidad de los catecúmenos, el movimiento neocatecumenal. También conozco esa espiritualidad tan linda fundada por Chiara Lubich, que se llaman los focolares. He tenido la oportunidad de caminar con grupos de todas las espiritualidades y todas me parecen hermosas y todas me parecen valiosas y me parece que todas le regalan un toque especial a la Iglesia. Lo peor que nos puede suceder en la Iglesia Católica es pensar que hay cristianos católicos de un primer orden o de un segundo orden o de quinta categoría. Esas divisiones le hacen mucho daño a la Iglesia. Creernos que hay grupos de puros, de santos, de inmaculados, de personas que pueden mirar de soslayo, de reojo a otros, porque son más santos, porque son más puros, porque tienen la interpretación verdadera de la Sagrada Escritura y nuestra visión es más pura, más diáfana que la visión contaminada de otros, es una herejía. Eso es lo que San Pablo hoy viene a decirnos, es una iglesia universal y por lo tanto es una iglesia con carismas, con matices. Es que hay una enfermedad, yo se los tengo que decir, es una enfermedad de tipo mental. Cuídese usted. Eso cuando me lo aclaró cuando estuve en un curso de geopolítica. Es necesario cuando uno hace parte de un conglomerado, cuando uno hace parte de un grupo social, uno tiene que identificarse. Humanamente uno dice, bueno, y de todas estas cosas que hay en el mundo, ¿yo con qué me identifico? Y muchas veces no está malo identificarse con un grupo social, pero casi siempre cuando uno se identifica con un grupo social, uno dice, bueno, ¿y cuáles son mis enemigos? ¿Contra quiénes tengo que pelear? ¿Cuáles no hacen parte de mi mentalidad para atacarlos? Y entonces la enfermedad es creer que tenemos que ser o blancos o negros. Y si soy blanco, los negros son enemigos y por lo tanto están en contra de mí. Eso es lo que hoy yo les suplico por el amor más grande que ustedes le tienen a Dios, a la Iglesia, que nosotros dentro de la Iglesia luchemos por esa unidad. Porque nosotros en el corazón tengamos la posibilidad de albergar primero a los católicos que no son como nosotros. Si usted ve que algunos son muy alborotados, gloria a Dios por los que son un poquito alborotados. Que estos son muy místicos y que les gustan mucho las revelaciones marianas y que les gusta ponerse un manto y comulgar de rodillas. Gloria a Dios por las personas que se han encontrado con Él a través de esa pureza, de esa vida tan pura y diáfana. Que hay otros que son un poquito más, digamos, racionalistas y académicos y les gusta discurrir la teología y a veces viven como en el límite. Gloria a Dios porque ellos también nos traen y nos retan a entender mejor la fe, las escrituras, la teología. Pero qué triste con aquellos que quieren hacer de la Iglesia o de los cristianos clones,
robots, que todos tengamos que caminar por la misma línea. Te obedezco, te adoro, te sigo, no pienso, no reflexiono. No, mis amores, esa es la belleza de la Iglesia Católica a la que todos debemos llegar. Y si eso nos lo pide el Señor, al respecto de nuestra fe cristiana católica, también del mundo. Yo sé que acá hay visiones para todo. Hay visiones de centro, de izquierda y de derecha. Uno se pone a mirar las marchas, uno se pone a ver el pliego del paro, que son más de 15 puntos. Uno mira por el Twitter los, digamos, líderes de opinión. Uno escucha también a los políticos y uno ve una mezcolanza de tantas cosas que uno no sabe ni qué hacer ni qué decir. Pero yo creo que el Evangelio de hoy nos ilumina y nos llama a siempre conservar la unidad. Miren, ¿cuándo te vas a dar cuenta de que tu vida espiritual ha crecido? Puede decir que yo soy exagerado, pero tu vida espiritual ha crecido cuando tú seas capaz de mirar a cualquier persona, por más distinta que sea, por más que tenga un pensamiento para ti absurdo, que por más lejos que esté de tus opiniones personales o políticas, y tú lo mires a los ojos y diga: ese también es mi hermano, hace parte de mi país, hace parte de mi sociedad. Puede ser antagónicamente, ideológicamente adverso a lo que yo creo, a lo que yo pienso, pero de mi corazón, de lo que Dios ha hecho en mi vida, no puede salir una palabra grosera, vulgar, descalificativa para esa persona. Si nosotros no logramos, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, bajar los ánimos a esta sociedad y a este mundo convulsionado, sino que nosotros como católicos, a veces llenos de una falsedad de que somos soldados y tenemos que ir a luchar, tenemos que luchar porque el demonio se ha tomado nuestra sociedad y nuestro mundo, y nosotros, en vez de experimentar el chalón, la chalón de Dios, la paz de Dios, ser capaz de ver todo el panorama, los 360 grados, y darnos cuenta de que aquí en Colombia todos tienen que caber, tiene que haber lugar para todos, para los que creen y para los que no creen, para los que son de un partido y para los que otro, y todos tendremos que convivir y encontrar razones para convivir, para reconciliarnos, para perdonarnos, para echar para adelante. Ustedes se van a dar cuenta entonces que esto cada día va a ser peor. Y la situación que hoy está viviendo Chile, Bolivia, Ecuador, de pronto Argentina dentro de unos días, México por algunas partes, Nicaragua, Venezuela, pues va a cundir. Qué bueno, yo les hago un llamado a través del Evangelio y de la fiesta de este apóstol San Andrés, yo les llamo un llamado a la ponderación. Tranquilo, yo sé que cuando algunas personas me escuchan hablar, me van a llamar tibio, porque hoy en día a los que buscamos de alguna manera conciliar, buscar caminos de reconciliación, nos llaman tibios, porque, y entonces utilizan el texto de Apocalipsis, que al Señor le provoca vomitar a los tibios. Mis amores, pero Cristo fue un radical, pero Cristo también fue llamado príncipe de paz. Y estos momentos de la historia de Colombia necesitan ponderación, reconciliación. También en algunos momentos mano firme, carácter. Pero es que mucho cuidado, y al que le caiga el guante, que se lo chante. Es que muchas veces la gente piensa que carácter es uno estar enojado y hablar como si estuviera bravo. No. Una persona, un papá puede tener mucho carácter en la educación de sus hijos y no tiene que ser un hombre histérico o un hombre que esté enojado. Entonces el temple, el carácter, no lo da la ira, la grosería, el incendiar a través de las palabras, sino la mesura,
la sindéresis. Palabra linda de la palabra de Dios, sindéresis. Es decir, equilibrio. Estos momentos son momentos de equilibrio. Yo no sé si ustedes se olvidaron, eso me lo enseñaron a mí en filosofía cuando estaba en el seminario mayor, que eso lo tomó la iglesia a través de Tomás de Aquino, que hablaban de que estamos llamados a la virtud. El hombre, el ser cristiano, es una persona virtuosa. ¿Y dónde está la virtud? Nos enseñaban, decían que la virtud está en el medio. El hombre virtuoso es la persona que está en el medio. Perdónense, me alargué un poco en esta primera lectura, pero no podemos pasar hoy a hablar un poco de la vida del apóstol San Andrés, hermano de Pedro, el apóstol Pedro, y también el Señor llamó en ese mismo lugar a Juan y a Santiago, que también eran hermanos. ¿Qué tengo que decir? Algo muy breve de estos apóstoles. Uno, cuando en la palabra de Dios se utilizan términos como vengan conmigo, que Jesús le dice, vengan conmigo, síganme, seguidme. O cuando dice que los llamó, son términos que en la Biblia significan un llamado a un discipulado verdaderamente estricto. O sea, ahí hay un llamado de un maestro, de un rabí, Jesús, que llama, no simplemente camine y acompáñenme que les voy a enseñar una cosita, no, caminen que yo los necesito a ustedes para la obra. Camine que ustedes desde ahora van a ser discípulos míos. Pero el texto nos demuestra que el discipulado cristiano es totalmente distinto a otros discipulados que había en la época, porque en la época habían maestros que enseñaban a otros en distintas escuelas. Ustedes saben que habían escuelas, la escuela rabínica, pero dentro de la escuela rabínica estaban los saduceos, los fariseos, había un grupo por allá todo revoltoso que llamaban los celotes. Recuerden que allá en las orillas del Mar Muerto está una escuela que se llamaba la escuela del Qumran, que están los esenios, otra escuela de maestros de sabiduría. Algunos dicen que Juan Bautista vivía, pero eso no está comprobado, que estuvo allá con los esenios, que se alejaron del judaísmo tradicional y crearon otra escuela. Pero Cristo, entre las cualidades, y es la única de la cual yo voy a hablar, es que mientras en las otras escuelas el discípulo llega a ser maestro y se aleja de quién era su maestro para empezar, digamos, un nuevo orden o una nueva experiencia, los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, jamás dejamos de ser sus discípulos. Puede ser que el Señor nos llame, nos capacite, que nosotros aprendamos muchas cosas, que alguno de los que me está escuchando termine estudiando teología o vaya a una escuela de espiritualidad y se convierta en una persona muy importante para explicar la palabra, para llevar a otros a Dios, pero ese, aún siendo muy importante, yo, pues que he recibido el ministerio sacerdotal, por muchas cosas que yo sepa, jamás podré dejar de ser discípulo de Cristo. Y eso le sirve a uno mucho, para uno nunca como que le den ínfulas, para uno soplarse, para uno como creerse alguna cosa. No, porque siempre tendré que estar atento a lo que Dios quiere decirme. Eso me enseña y nos enseña de humildad, de escucha, de nunca uno ufanarse porque vio un cursito, porque lo invitaron a alguna cosa o porque ha ido a la universidad. Todos los días de la vida quiero estar atento, para escuchar lo que tú quieres decirme, Jesús. Amén. Tu vida diste por mí, mi vida entera te ofrezco, gloriosa muerte en la cruz, glorioso mi Salvador. Te entregaste por mí, te entregaste por mí,
de pies. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que te agraden los dones que te presentamos al celebrar la fiesta de San Andrés, y haz que sean para nosotros fuente de vida, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no abandonas a tu rebaño, Pastor Eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua, para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste, para que lo presidieran como pastores vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, tú eres santo, tú eres santo, oh tu Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo también: hagan esto en conmemoración. De pies. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Andrés, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedirle todos a nuestro Padre Dios que nos dé un corazón puro, que nos dé un corazón recto, que nos llenes de su paz. También que cuando tengamos que ser claros y radicales y explicar lo que creemos y defender nuestra fe, lo hagamos. Pero que todos, sobre todo, seamos instrumentos de paz, instrumentos de reconciliación. Digamos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Compartamos con cariño el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de los hombres, danos la paz. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Espíritu Santo, ven a mi lugar. El cuerpo y la sangre de Cristo. Espíritu Santo.
hacer tu obra, Espíritu Santo, ven a mi habitar. Espíritu Santo, vivo para adorarte. Espíritu Santo, ven a mi lugar. Espíritu Santo, ven a hacer tu obra. Espíritu Santo, ven a mi habitar. Espíritu Santo, vivo para adorarte. Lléname de ti, Señor. Haz de mí un odre nuevo para recibirte. Lléname de ti, Señor. Haz de mí un odre nuevo para recibirte. Lléname de ti, Señor. Haz de mí un odre nuevo para recibirte. Lléname de ti, Señor. Haz de mí un odre para recibir tu vino. A todos los fieles de la Arquidiócesis de Manizales, les recordamos que en este mes de noviembre y diciembre que comienza, estamos haciendo la campaña de diezmos. Ayúdanos a ayudar a través de los diezmos. El 1% de lo que se han ganado durante todo el año, ayudamos desde las parroquias y desde la arquidiócesis a los que sufren y a los pobres. A través de ese diezmo podemos evangelizar a través, por ejemplo, de los medios de comunicación social. Ayudamos a familias, niños, jóvenes y ancianos. Y a través de esos diezmos también sembramos valores y espiritualidad. Los invitamos a todos ustedes a que entreguen sus diezmos en las parroquias. Oremos. Que nos fortalezca, Señor, la comunión de tu sacramento para que, ejemplo de San Andrés Apóstol, llevemos en nuestras vidas la pasión de Cristo y podamos vivir con Él en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el poderoso nombre de Jesús, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. El ángel anunció, oh madre, y una corona descendió a tu cabeza. Por tu humildad el Padre te hizo reina, envuelta en el sol. Oh madre de Dios, la luna a tus pies dejó. Intercesora, amada madre, Nuestra Señora, dichosa pues el Altísimo Señor ha hecho en ti, oh grandes cosas, oh grandes cosas, intercesora, amada madre, Nuestra Señora, dichosa pues el Altísimo Señor.
en ti.